Mauricio Macri visitó Río Tercero en la jornada de hoy. Por la mañana estuvo brindando una conferencia de prensa en el anfiteatro municipal. Vamos a estar compartiendo con ustedes detalles de esta conferencia. Obra de adoquinado en barrio Castagnino. Finalmente fue aprobada la ordenanza que impone a los vecinos el pago obligatorio por mejora de esta obra y tiene algunas cuestiones a pesar de haber sido votado por la mayoría solamente y la oposición votó en contra. Proteger los ojos de los rayos UV. Las recomendaciones ante la llegada del calor y el uso permanente de anteojos para sol. Tratemos de no comprar los que no están aprobados y se venden en las calles de la ciudad. Escuela de Coaching Ontológico. Tenemos la posibilidad de compartir con ustedes esta carrera que tiene bajada directamente en la ciudad de Río Tercero. Tenemos detalles para todos los que están interesados en poder participar. Se correrá el Rally de Río Tercero. Hoy nuevamente Armando Mariano con nosotros en Local Noticias va a traer toda la información. Nosotros estuvimos recopilando todos los datos y hoy les vamos a estar ofreciendo en Canal Local las notas realizadas en la jornada de hoy. Comenzamos de esta manera una nueva emisión de Local Noticias. Bienvenidos a este viernes. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, Flavia. Terminando la semana y sigue la semana con calor, ¿no? Una semanita completa de calor tuvimos desde el lunes, que tenemos altísimas temperaturas y lamentablemente van a continuar por el sábado y el domingo. Hay mucha humedad, podría haber alguna precipitación aislada hoy, pero no está asegurado. Sí, el cambio de tiempo vendría recién para el domingo a la tarde-noche, así que aguantar y a seguir usando las mismas estrategias que venimos hablando en estos días, ¿no? La típica, ¿no? Hay que elegir también los horarios para salir, Sola. Hacer las compras antes de las 12 no, ya no va más. Ya no va. Salvo que te olvides algo, pero tempranito las compras, a la tardecita. Bueno, uno se da cuenta que el movimiento ha cambiado, ha cambiado el movimiento de la ciudad por ahí. Bueno, ¿quién anda por la ciudad a 4:30, 5 de la tarde sin que sea necesario? Nadie, no anda nadie. Bueno, hay gente que sale a caminar esas horas, no. Sole, decime que no. Golpe de calor, bueno, no. Caminar no, pero bueno, a veces las actividades de los chicos nos hacen salir a esas horas y, ay, Dios mío, cómo los queremos, ¿no? ¿Estás seguro que querés ir a fútbol? ¿Estás seguro? Claro, uno trata de torcer la voluntad. Bueno, así estamos, esperando. Algunos esperan, de verdad, que caiga esta lluviecita. Otros dicen, bueno, podría aguantarse y que caiga la lluviecita después, en la semana. Así vamos viendo. Claro, las cosas buscamos algún río para el fin de semana. Fla, lo que estamos viendo en imágenes, que estamos compartiendo imágenes de la ciudad, es la obra que ya ha comenzado en barrio Castagnino. Esta obra de adoquinado, de la cual también, bueno, muchos vecinos se alegran, pero por otro lado ha traído mucha polémica por el tema del costo y de esta contribución voluntaria que deben realizar los vecinos. A partir de distintas manifestaciones que hubo, de, manifestación pública también de lo que los vecinos iban pensando y también de la parte opositora en el Consejo Deliberante, bueno, a pesar de todo eso, ayer se aprobó esta obra. Se aprobó este modo de contribución y de eso vamos a estar conversando hoy también. Pero en primer lugar, hoy vamos a abrir este noticiero comentando y compartiendo con ustedes imágenes de lo que sucedía hoy por la mañana, cuando a las 10 de la mañana se hizo presente en nuestra ciudad el expresidente Mauricio Macri. La cita y la idea era realizarlo. Y así fue, en el anfiteatro municipal Luis Amaya. Allí se hicieron presentes, bueno, distintas personas, empresarios, medios de comunicación, referentes políticos de la ciudad de Río Tercero, de la UCR sobre todo. A su vez, frente al anfiteatro municipal hubo gente que eligió ir a manifestarse en contra. También estaban presentes todas las personas y todos los que están realizando este acampe en reclamo por las indemnizaciones del 3 de noviembre. Así que, bueno, este ruido también hubo, fue la otra cara de esta visita y la otra cara de lo que vamos a ver a continuación, una conferencia que se dio, como les decíamos, entre las 10:15 de la mañana, que comenzó con la presencia de los candidatos a diputados y senadores a nivel provincial. Muchos que ya habían venido a nuestra ciudad volvieron a venir, como es el caso de Gustavo Santos, que había venido en esta semana y volvió a la ciudad de Río Tercero hoy en compañía del expresidente Mauricio Macri, que se hizo presente dando este apoyo a los candidatos. Por eso estaba allí también Luis Juez, Rodrigo de Loredo y otros referentes políticos que hicieron de anfitriones de esta visita. Creo que la Argentina, y desde Córdoba hacia la Argentina, va a enviar un mensaje contundente el 14 de noviembre que tiene que ver con, ya no con el castigo, que eso fue el 12 de septiembre, tiene que ver con la esperanza de un futuro mejor y de que las cosas definitivamente van a cambiar en este país. Hay un aroma a fin de ciclo, para mí ya inevitable, pero también es cierto que no alcanza con que algo termine, sino que tiene que empezar algo nuevo en este país de una vez por todas, para que nos dé gusto vivir, permanecer, que los chicos nuestros no se quieran ir y que la expectativa, la esperanza y la alternativa sea estar en la Argentina. Para eso, para mí, la única herramienta, la única fuerza política capaz de generar una alternativa en la Argentina es Juntos por el Cambio, y nuestra responsabilidad es, como dice Mauricio, a pesar de los matices, las diferencias, las contradicciones, también lo dice Rodrigo, mantenernos unidos y más fuertes que nunca. Esa es la tarea que estamos llevando adelante y es el objetivo que seguramente vamos a cumplir el 14, pero el 14 no como el fin de algo, sino como el comienzo de una nueva Argentina. En Río Tercero, el próximo 3 de noviembre, se cumplen 26 años del atentado a Río Tercero por las explosiones en fábrica militar. Y hoy, aquí al frente, en la Plaza San Martín, hay un grupo de familias que están acampando en reclamo del pago de las indemnizaciones. ¿Qué opinión le merece a usted que el Estado Nacional aún no haya cumplido con esas familias? Entre las tantas cosas que intentamos reparar cuando llegamos, algunos, digamos, les parece que fue excesivo, pero sentimos que queríamos restablecer definitivamente una democracia del respeto. Fue tomar como correspondía esta tragedia que vivió este pueblo, que lo partió al medio este atentado, y pusimos en marcha que se recupere los expedientes, los digitalizamos, que fue algo muy bueno, porque ya nadie más tenía que ir hasta Buenos Aires. Respeto, y Rodrigo llegó y me dijo, no perdés la costumbre de la puntualidad. Le digo, la forma mejor de demostrar respeto hacia el otro es valorar su tiempo, ¿no? Tener la delicadeza de entender que no es que porque yo sea presidente, ministro, intendente o gran escritor, tengo derecho a abusar del tiempo del otro. Bueno, y ahí en el gobierno quisimos empezar por eso, ¿no? Devolverle el tiempo a los ciudadanos en la vida diaria y en un reclamo que tiene que ver con una justicia de mucho. Y empezamos a pagar, ¿no? Empezamos a pagar, íbamos a pagar varios expedientes, y ahora me enteré lamentablemente que también esto lo discontinuaron. Así que creo que es un reclamo justo y que espero que además con esa misma forma de cálculo, Luis, liquidamos a los familiares de la víctima del ARA San Juan, ¿no? Un cálculo que sirvió además para buscar desde dónde intentar, bueno, reparar cosas que la plata no repara, pero finalmente es algo, ¿no? Porque finalmente la pérdida humana no se compensa con dinero, ¿no? Al menos eso pensamos la mayoría de los habitantes de este planeta. Ingeniero, aquí Salera Quiroga, del canal de la cooperativa. Sí, ¿qué tal? Dos ideas quería plantear, algo que ha sucedido, bueno, que viene sucediendo, pero quizás quedó más en evidencia en este último año y medio, año y 9 meses que llevamos con la situación del coronavirus, y es este mensaje que quizás la sociedad necesitamos de austeridad de parte de la clase política. Creo que todos estamos cansados de ver la gran diferencia que hay entre la vida que puede llevar la clase política, sea en una ciudad pequeña o sea a nivel provincial, a nivel nacional, en las distintas cámaras, de las cuales hoy tenemos a las personas que quieren ser, que van a ser y que son candidatos. Hay un cansancio generalizado de esta falta de empatía con lo que vive la gente común, la gente que no tiene trabajo o la gente que aún teniendo trabajo no llega a fin de mes. Entonces mi pregunta es si ustedes como clase política o hoy como un grupo que quieren llegar a las cámaras, que quisieran llegar también a la presidencia nuevamente, vuelven a pensar en esto, porque hay una cierta indignación de toda la sociedad en relación a eso, no solamente con el gobierno actual, sino con todos los que han pasado. Y por otra parte, recuerdo en la visita que hizo usted en la campaña anterior, al 2015, en Federación Agraria, nos habíamos encontrado todos, y uno de los mensajes que usted daba era hambre cero, que era una de las propuestas y los proyectos. Pasó el tiempo, pasó su tiempo de gobierno, ¿cómo ve eso a la distancia? Y si nuevamente le gustaría que ese desafío se pueda cumplir en nuestro país. Gracias. Gracias, querida. Yo diría que como refería, ¿no? Las tres propuestas era tener como una meta hacia la cual tenemos que caminar siempre, pobreza cero, ¿no? Y la verdad que, bueno, no logramos esa reducción que soñábamos, entregamos el país con la misma pobreza que recibimos. Habíamos llegado al pico de la pobreza más baja desde el 98 en diciembre del 2017, ¿no? Si no me equivoco, diciembre del 2017. Era 27 habíamos llegado y después empezaron las tormentas y sacudones de esos 2 años que fueron muy duros para todos, empezando por mí, que fueron, yo los comparé con mi día de secuestro, esos años, esos meses, porque fueron realmente muy, muy complicados. Creo que hay que seguir pensando en eso, hay que seguir poniéndose como meta llegar a pobreza cero, no pensar que uno lo va a lograr porque nunca fue así, eso también es una, digamos, calumnia o tergiversación que hace el populismo, que iba a lograrse en un mandato. Teníamos que haber logrado en una continuidad bajar 30-40% de esa pobreza que habíamos recibido. Creo que tiene que ser el primer compromiso, pero eso se genera con empleo del sector privado, crecimiento del país, no con repartiendo planes, no repartiendo empleo público que termina teniendo déficit y el déficit termina teniendo inflación y te roban lo que te sentieron por una ventanilla por la otra. O sea, hay que dejar de engañarse, ¿no? Esto que los cordobeses lo tienen claro, ¿no? Los cordobeses es un territorio libre de populismo, ¿no? Nunca se contagiaron, siempre han creído en su trabajo, en su capacidad, en ser protagonistas, así que creo que hay que seguir por ese camino. Bueno, yo les agradezco de verdad esta oportunidad de hablar. Confío que estos muy buenos dirigentes van a terminar el 14 de noviembre recibiendo el apoyo de esa mayoría enorme de cordobeses que no se va a resignar, jamás se van a resignar los cordobeses, jamás le van a tener miedo al maltrato, al atropello, al patoterismo que han intentado imponer otra vez el kirchnerismo sin darse cuenta que la Argentina cambió. Entre el 15 y el 19 los argentinos, no solo los cordobeses, nos hemos empoderado. Y hoy cuando vienen a amenazar, así como hizo Fernández con Nick, lo que encuentra es una sociedad que dice, no te tengo más miedo, esto se acabó, o sea, queremos una cultura del poder sana. No vamos a convivir con una cultura del poder oscura, perversa, que es hasta capaz de usar una tragedia como la que vivimos en ARA San Juan para generar daño. Así que ahí estamos todos firmes. Gracias. Nos estamos viendo. Y es obligatorio el pago de la contribución por mejora de la obra de adoquinado de Barrio Castagnino. Fue determinado ayer en el Consejo Deliberante a partir de la votación por mayoría solamente del bloque de la Unión Cívica Radical y la negativa de los bloques opositores. Esta mañana conocimos el fundamento del voto negativo de Frente Todos por Río Tercero. Sí, bueno, primero hay que decir que nosotros estamos de acuerdo con las obras, y con cualquier obra, porque en definitiva terminan redundando en beneficio para nuestros vecinos, nosotros acompañamos las obras. También estamos de acuerdo con el concepto de la contribución por mejora, porque es la forma en la que los municipios del interior pueden hacer obras. Los municipios del conurbano bonaerense no tienen este problema porque son asistidos permanentemente por el Gobierno Nacional, que envía los fondos para cualquier realización de obra. En el caso de los municipios del interior, si no apelamos a este mecanismo de la contribución por mejora, es muy difícil llevar adelante alguna obra pública. En este caso puntual, los fondos muchas veces se dice que fueron enviados por la Nación. En realidad fueron devueltos por la Nación. El departamento tercero arriba aporta más de 270.000 millones de pesos al año al gobierno nacional. Es una locura y hoy nos están devolviendo solamente 70 millones para hacer esta obra. Esta obra de adoquinado, en particular, nosotros creemos que, o el pago dispuesto para esta obra de adoquinado en particular, nosotros creemos que se podría haber mejorado, nosotros creemos que se podría haber hecho mejor, que se podría haber elaborado de mejor manera la ordenanza que disponía el cobro para que no fuera tan oneroso para los vecinos. ¿Por qué? Porque básicamente la plata ya está, la plata ya la pagaron los vecinos, la pagamos todos, porque en definitiva los aportes del gobierno nacional están constituidos por los impuestos, ya sea del gringo que trabaja y produce la tierra, hasta aquel vecino que va y compra un paquete de arroz y paga el 21% del IVA, ahí se constituyen los fondos del gobierno nacional, que ahora fueron devueltos a Río Tercero. Entonces nosotros creemos que se podría haber hecho una mejor ordenanza, básicamente de manera de haber incluido tres puntos que nosotros sugerimos en el tratamiento. Primero, que existe un plan de obras que dé sentido a ese cobro. Es decir, si vamos a cobrar el dinero, que haya un porqué. Nosotros lo que planteábamos era que existiese un plan de obras alternativo, es decir, con los fondos recuperados por el cobro de esta obra se van a adoquinar las siguientes calles. Entonces, de esa manera se genera un círculo virtuoso y no va a rentas generales donde no sabemos después dónde termina. Segundo, reduciendo los gastos de la obra. Por ejemplo, nosotros decimos hay un 10% de gastos administrativos, que son 6.488.000 pesos, el 10% del valor de la obra. Es mucho, y ese recargo por gastos administrativos lo paga el vecino. Para que nosotros nos grafiquemos, son 100.000 pesos casi por frentista. De esos 100.000 pesos, 10.000 son gasto administrativo. Nosotros creemos que eso lo podríamos haber reducido para que al vecino le salga más barato. No sabemos cómo está constituido ese gasto administrativo de 6.488.000 pesos. Y el tercer punto que nosotros planteamos es las opciones de financiación. Nosotros creemos que se podría haber financiado de una mejor manera. El interés de mercado es válido cuando se lleva adelante una obra común y corriente, pero esta obra que está, digamos, por decirlo de alguna manera, subsidiada por el gobierno nacional, no tiene por qué regirse por los parámetros del mercado. Entonces estamos mandando a los frentistas que tienen menos capacidad contributiva, que son los que tienen que pagar en cuotas, a que se financien al mercado, una tasa del 36% en el caso más favorable, cuando en realidad la tasa más favorable la debería tener el Estado. Y encima, en la ordenanza, no estamos contemplando todas las alternativas de financiación local. Nosotros lo que queríamos era que todos los bancos y todas las instituciones financieras de Río Tercero, todas, cotizaran la financiación de esta obra, para que cada uno decida libremente a dónde ir, no que haya un direccionamiento. En esta ordenanza se estipularon 2 o 3 alternativas, que son a las que necesariamente tiene que caer el vecino, que tiene que financiar el pago de la contribución por mejora. Entonces nosotros lo que queríamos era esos 3 puntos que se introdujeran para que básicamente el vecino tuviera que pagar menos y el beneficio se multiplicara en la obra. Lamentablemente eso no fue contemplado, no fue tenido en cuenta. Nosotros era imposible que acompañáramos la ordenanza así tal cual estaba, porque no sabemos a dónde van a ir los fondos, no sabemos por qué se cobran los gastos administrativos y entendemos que es muy oneroso para los vecinos así tal cual está. A pesar del voto negativo de las dos minorías, esta ordenanza se aprobó por mayoría con el voto de todos los concejales y de la presidencia de la UCR. Es por eso que buscamos una voz desde este bloque para explicar cuáles eran los fundamentos y el contenido de esta ordenanza. Bueno, ayer se aprobó, como bien decía, la contribución por mejora. La obra ya está en marcha, ya lleva más de 3 cuadras adoquinado. Pero bueno, como bien establecen las ordenanzas, el Consejo Deliberante es quien aprueba la contribución por mejora, que es el pago de la obra. El intendente decidió que la obra sea por contribución por mejora, a los fines que después esos fondos recuperados, que es el pago del vecino de la obra, sea llevado a otras partes de la ciudad y continúe con un programa de cordón cuneta, de adoquinado, de hormigonado, pavimento en otras arterias de la ciudad. Nosotros le llamamos generar medianamente un fondo solidario, digamos, que realmente cada uno de los que recibe un beneficio de una obra lo pueden, al pagarla, con ese fondo se transmite a otra parte de la ciudad. Por eso queremos una cuenta específica para que el municipio esos fondos no los pueda usar para otra cosa que no sea para hacer este tipo de obras. Creo que es un salto en calidad que antes no se venía haciendo. y que si el Ejecutivo realmente cumple con esta ordenanza, se podría generar un fondo para que después aquellos vecinos, por ejemplo, Barrio Aeronáutico, que no tienen cuadras, con los fondos que se recuperan de Barrio Castagnino, iniciemos un proceso de obra en esta zona. Además también agregamos desde el bloque, le hicimos una propuesta al Intendente Ferrer porque consideramos que el plan de pagos era un poco complicado para pagar, quedaban cuotas de 20.000 pesos y era inviable, hoy ningún ciudadano puede pagar una cuota de 20.000 pesos de una obra esa. Entonces nosotros entendimos que podíamos cambiar eso. El intendente nos dio el ok y empezamos a trabajar. Por eso generamos un 20% de pago contado efectivo, 36 cuotas con un interés del 2 y algo mensual que te genera un 21 anual, ¿sí? Pero tenés hasta 36 cuotas para pagarla, que te terminan dando un dato no menor, que por ejemplo una cuota de una persona promedio, que son 291 frentistas de los 400 y pico que hay, van a pagar 3.500 o 3.800 pesos de cuota. A ver, no es barato porque sabemos la situación que vive la gente, pero también entendemos que es mucho menos de 20. También 9 cuotas sin interés, toda financiación municipal. Y después también está la financiación de los bancos con tarjeta de crédito o del centro comercial, que es una mutual del centro comercial de Río Tercero, que también tiene un interés del 36%, que es alto. Pero bueno, también son los sistemas bancarizados o de estas entidades privadas. Pero creo que el salto es que el vecino se va a poder endeudar con el Estado municipal y en 36 cuotas con interés bajo en comparación del mercado, tenemos una inflación del 50%. A ver, pero bueno, yo entiendo la posición que planteó las minorías, creo que son válidas, creo que hay que comunicar claros, creo que el Ejecutivo comete un error. Nosotros también, el Consejo Deliberante, lo hemos cometido, por ahí hemos sido lo suficientemente claro con que esta obra se iba a cobrar, a pesar que el ministro Martín Gil, cuando vino, dijo que las obras se cobran, en un cateo se cobran, en la una larga se cobran, porque hemos estado averiguando con otros intendentes y todo lo cobran. A lo mejor tenemos sido más precisos, más claros, creo que es una cosa para aprender, para mejorar, pero creo que va por ahí, que el vecino sepa lo que va a pagar, que estén los asistentes sociales. Ah, otra cosa, Sole, clarísima, para que lo estén escuchando, aquel vecino que no pueda pagar, y obviamente el municipio no va a ir contra esos vecinos, al contrario, van a estar los asistentes sociales trabajando con el área Celeste Sánchez para analizar la situación y buscar los planes que más se pueden acordar, porque estamos viviendo una situación de recesión, sería una locura pensar en avanzar sobre el poder adquisitivo del contribuyente que ya está asfixiado. Igualmente es una obra que le dará más categoría al barrio y también más beneficio al vecino que vive ahí. Sin lugar a dudas. Por eso hice hincapié en la parte de la contribución, pero el progreso que trae la ciudad, 27 cuadras adoquinadas, es enorme, te cambia la vida. Yo viví siempre, digo, en el centro, mi hermano vive en el barrio El Portal y siempre hablamos de los servicios básicos que el Estado debe prestar, lo importante que son, y a veces la falta de gas, la falta de cloacas, la falta del adoquinado, del pavimento, te genera una calidad de vida distinta, te potencia la propiedad que va a valer más. Creo que es importante, es un avance, creo que ir hacia ese camino, pero siempre siendo un poquito más claros para que no genere confusiones y para que no confundir al vecino, porque la sociedad necesita que la clase dirigencia le dé mensajes claros para avanzar hacia una ciudad que todos queremos. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. realmente volar siento como que me aleja de la realidad. El sentimiento de ser libre no era un plan el cual yo tenía como objetivo ser piloto de avión, pero gracias a Dios pude conocerlo, me involucré en el Aeroclub, en donde me encontré con un grupo humano muy significativo que todo el tiempo se nota que te impulsan, que te ayudan y que te motivan a seguir. Es una satisfacción muy personal agarrar a una persona que nunca ha volado y que termine volando solo. Es una experiencia personal indescriptible. No importa la edad que tengan, si son jóvenes, están más cerca de los 50, 60, si es un sueño para el cual la persona tiene para cumplirlo, que le dé para adelante porque no se van a arrepentir jamás. No hay edad límite para hacer el curso. A partir de los 16 años, la única condición es pasar un examen psicofísico. Todo es posible en la vida, así que considero que si tenés la posibilidad de hacerlo, que lo hagas sin duda. Que se lleguen a nuestra institución todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, para hablar con nuestra secretaria, y le va a poder toda la información necesaria y las condiciones y exigencias, que realmente son pocas para lo que la gente supone. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nosotros nuevamente para acompañarnos a ustedes como todos los viernes. Un programa de interés general, y nosotros cuidemos a los niños y el medio ambiente. Seamos generosos. Viernes de 14 a 15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau, chau. Y esta semanita sin duda fue la muestra de lo que será el tiempo estival y comenzamos a usar los anteojos para sol de manera casi permanente durante el día. A tener cuidado, riesgos que puede traer el uso indebido de anteojos que no están homologados. Las recomendaciones en la voz de la profesional Cecilia Alós. Primero y principal, de la calle, no. De la estación de servicio, no, de la farmacia, no. Solo lente en óptica. ¿Por qué? Porque así estamos seguros de que cumplen con la protección que necesitan nuestros ojos, que es protección UV, de los rayos UV malos del sol, al 100%, o UV 400 nm, que es 400 nanómetros, que es más o menos lo mismo. Y con eso estamos seguros de que los rayos malos del sol no van a lastimar nuestro ojo. Bien, esto en una óptica está garantizado y cambia según las medidas que el propio óptico es capaz de asegurar. Exacto, ¿por qué? Porque los lentes de sol pueden ser neutros. Neutro significa que los que no usamos lentes nos ponemos al lente de sol y ya tiene la protección. O pueden ser lentes de sol con aumento para las personas que usan lentes, que usan graduación, cambiar su cristal por uno que además de darle buena visión, le proteja de los rayos malos del sol. ¿Y esta variedad en qué cambia cuando las nombras con estos, digamos, con estas determinaciones? ¿En qué varía uno y otro? Es como el factor de protección solar que tienen los protectores, ¿sí? Se recomienda más de 50 para la piel, para los ojos es protección 100%. ¿Y por qué? Por esto, porque además de proteger la superficie del ojo, protege los rayos que llegan dentro del ojo. Yo siempre explico que los lentes por ahí que se venden en la calle, en los tergopoles, digo yo, viste que están clavaditos ahí, además de no protegernos, nos empeoran la situación. ¿Por qué? Porque nos generan una sombra en el ojo. Al generarnos una sombra en el ojo, nuestra pupila se dilata y al dilatarse permiten que entren más rayos malos al sol. Por ende, siempre protección de una gafa que sea indicada y que sea vendida en una óptica. Es más, en Río Tercero hay una ordenanza municipal que prohíbe a otros lugares que no sean ópticas vender lentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el lente no solamente es una cuestión de moda, de que me queda lindo, de que qué lindo el marco, sino que me tiene que proteger, es una cuestión de salud. Bien. ¿A partir de qué edad, Ceci? Desde lo más chiquitos que podamos. Imagínate que un bebé le ponemos protector solar a partir de los 6 meses, que es cuando el pediatra lo deja estar un poco al rayo del sol. cuidando los horarios, ¿verdad? A partir de esa edad, incorporar el hábito del lente y protección con un gorro, un sombrero, algo con ala, que también nos dé esa doble protección de la sombra. Bien. ¿Qué es lo que le hace el rayo ultravioleta al ojo? Puede causar lesiones, tanto en la superficie del ojo, por dentro, y puede traernos hasta cáncer. ¿Por qué? Porque las células de nuestros ojos son primas hermanas de las de la piel, algunas, y pueden tener sufrir una malignización provocada o estimulada por los rayos malignos del sol, que en un cáncer melanoma, un cáncer de superficie de ocular, pterigium, que es un crecimiento de la parte transparente, la parte blanca sobre la parte de color, catarata, degeneración macular relacionada con la edad. Son varias las patologías que nos pueden incurrir. Hasta fototrauma. El fototrauma es muy común en los pacientes que sueldan con las soldadoras. Bueno, pero se genera lo mismo, por ejemplo, cuando estamos expuestos a la resolana de la nieve o cuando viene el verano a la resolana del lago, del río, de la arena. Esa luz del sol que va hasta el piso, hasta el agua y refleja nuestros ojos, nos puede quemar la superficie del ojo y generar algo que es muy doloroso, que de todas estas patologías que te dije es la única que realmente duele. Las otras son silentes, por eso la importancia además de la protección, porque no las sentimos, pero nos está dañando. Claro que sí. ¿Tomar sol con anteojos de sol? Sí. Obviamente, con anteojos y con protector solar para todo el cuerpo y renovarlo cada 2 horas el protector solar. También lo que prevenimos, y más un poco en las mujeres que estamos más atentas a esto, es el envejecimiento de los párpados, las arrugas. También entonces, si no es por ahí por la cuestión de salud, por la cuestión estética usemos lentes. Ayer por la mañana, candidatos de la lista 23 que lograron pasar las internas en las PASO y que son candidatos a senador y diputado respectivamente por la lista 23, estuvieron en la ciudad de Río Tercero compartiendo la información. También Local Noticias tuvo acceso, así que Agustín Spaccesi junto a Jorge Scala dialogaron con Local Noticias. Sí, la verdad muy contentos recorriendo Río Tercero, Almafuerte, mañana Río Cuarto, con propuestas que vienen a solucionarle la problemática a la gente. Este año tenemos la posibilidad de seguir votando más de lo mismo, 40 años de fracaso, no importa si Juntos por el Cambio, el kirchnerismo, hacemos por Córdoba. Gobiernan desde el 83, nos llevaron del 5% de la pobreza al 50%. Esta vez tenemos la posibilidad de elegir gente nueva, con ideas nuevas, para encarrilar el crecimiento de Argentina. Entre ellas podemos destacar la dolarización, reemplazo del peso por dólar como moneda circulante y terminemos de una vez para siempre con la inflación en Argentina. Podemos hablar de la generación de una legislación que permita generar trabajo genuino nuevamente en Argentina. Reemplacemos el régimen indemnizatorio por una ley de seguro de desempleo para los trabajadores. Podemos hablar también de el déficit habitacional que tenemos en Argentina, que es enorme, un problema para las clases medias y bajas acceder a la vivienda propia. Claramente, entre el 40 y el 65% del costo de construir tu casa son impuestos. Tasa e impuesto cero a la construcción destinada a vivienda familiar. Bueno, estos ámbitos generalmente son los que ocupan y preocupan a la gente, ¿no? La salud, la generación de empleo o la ausencia del empleo, la cuestión de la vivienda, que apuntan directamente a la dignidad humana. Sí, además, seguridad y educación, creo que son dos temas también muy claves. Para todos esos tenemos propuestas nosotros positivas, sabemos lo que queremos hacer, sabemos lo que le hace falta al país, tenemos las ideas claras, tenemos las convicciones y la capacidad para hacerlo. A mí con 100.000 votos me ponen en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo no soy más de lo mismo. Quieren saber mis antecedentes, googleenme. Yo no tengo nada que ocultar. Queremos sacar a la casta política de los puestos de gobierno porque han fracasado constantemente desde hace 40 años. Necesitamos gente nueva, necesitamos un cambio, pero un cambio real, no de bla, bla, bla con el nombre, sino un cambio con nuevas gentes que se metan en política como nosotros, que somos ciudadanos comunes, que venimos de la actividad privada y que nos hemos metido en política para sacar a los políticos porque ellos han fracasado. O sea, yo estaría feliz trabajando en mi estudio jurídico, estaría feliz andando a caballo, estaría feliz jugando al fútbol, haciendo 10.000 cosas, leyendo, pero me meto en esto, ¿por qué? Por vos. Si me votás a mí, te estás votando a vos mismo. Acordate, lista 23, el 14 de noviembre. Bueno, esta posibilidad de la máxima representación que muchas veces a través de los proyectos dentro del Congreso es donde se logra luego la bajada hacia el ciudadano común. Y ahí se achica la brecha entre quienes ocupan estos lugares y el propio ciudadano, que es el que vota. Pero tan enorme es esa brecha y la gente por ahí en esta marabunta electoral se pierde. En Córdoba, Luis Juez, que fue intendente K de la ciudad de Córdoba entre el 2003 y el 2007 y volvió a ser candidato en el 2015 por el kirchnerismo de la mano de Olga Ruitor, se llevó el voto anti-K en Córdoba. Eso es inconcebible. Nosotros sabemos que hay muchísima gente muy valiosa dentro de Juntos por el Cambio que está buscando una alternativa distinta. Sepan que acá estamos, somos la representación de la clase media, de Córdoba, de sus aspiraciones y valores. Estamos laburando, trabajando para eso. ¿Qué mirada tiene, y con esto ya cerramos, acerca de el voto que la gente emitió en las PASO y cómo ahora poder revertir esta situación de los puntos que son para fortalecer, porque es el último mensaje que damos hasta el 14? Bueno, a ver, las PASO han dado una señal muy clara, es decir, no queremos más este gobierno nacional, o sea, chau, gobierno nacional le pillamos el boleto. Fíjense que supuestamente los beneficiados de los planes, etcétera, etcétera, las villas miserias en Buenos Aires están votando a Javier Milei. O sea, esto no va más. Me parece que ese primer mensaje está dado y lo que pasa es que el gobierno no lo ha recibido, primera cuestión. Y eso es peligroso, porque no sé qué es lo que van a hacer. No han entendido el mensaje de las urnas. Y la otra cuestión es, a ver, esto es un camino de esperanza, empieza un camino de esperanza. Es decir, vamos a sacar a la casta política, porque, a ver, el kirchnerismo, etcétera, bueno, pero Juntos por el Cambio, la supuesta oposición, le avaló todos los DNU del año pasado. Les avaló la ley de teletrabajo, que fundió a un montón de trabajadores, que la ley de alquileres, la de biocombustibles, es muy importante acá en esta zona. Votaron el biocombustibles Juntos por el Cambio y el kirchnerismo y el gobierno de izquierdismo también. Necesitamos gente distinta. Nosotros estamos diciendo, a ver, las retenciones hay que bajarlas progresivamente para eliminarlas. ¿Por qué? Porque un país normal, cuando tiene una ventaja competitiva, la favorece. Nosotros, en lugar de favorecerlo, la dinamitamos. Las retenciones son dinamitar las ventajas competitivas. Si eliminamos las retenciones, duplicamos o triplicamos la producción agropecuaria. Y lo que necesitamos es eso, más producción, más riqueza, y que esa riqueza se distribuya en todo el pueblo. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denunciá urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. Le ponemos música a la televisión. La actualidad musical en videoclips por media hora. Todavía no sabemos por qué, es un gran misterio, ¿no es cierto, Guillermo? Metele que son pasteles. Viernes a las 22:30 con la conducción de Alexis Sorda. Como yo no sé tocar instrumentos, dijimos, bueno, hagamos un programa de televisión. Por Canal Local de la Cooperativa. Facebook de Vileca Producciones y Mestiza Rock. Pónganse cómodos y disfruten. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemer. El legado. Lo retro es pasado. El pasado es memoria. El presente es lo activo. Te presentamos Retroactivo. Mi nombre es José Fermín Brizo, de la Comunicación Española, ¿no? Bueno, la historia mía fue así. Debo anunciar a la señora, nuestra querida Miguelita Pido de Favor, al piano, profesora de piano. Mi nombre, Juan Francisco Jaime. Retroactivo, ¿te acordás? Este fin de semana en Río Tercero se realizará el Rally Regional y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos hizo un importante aporte para poder transmitir todo esto en vivo, que las radios puedan trabajar, que todo el sistema de internet y la fibra óptica llegue a cada lugar en donde va a transcurrir este importante evento. Por eso estuvimos con Marcos Massiti, quien es organizador, y el ingeniero gerente Roberto Aliciardi. Sí, porque es muy importante para nuestra ciudad. La cooperativa colabora con el servicio eléctrico y con el servicio de internet, porque las radios van a estar transmitiendo este evento a toda la región, y para la cooperativa es importante porque motoriza a un sector muy importante de nuestros asociados, porque van a tener un espectáculo al aire libre, fantástico para visitarlo, en nuestro Paseo del Riel, en el balneario. Son eventos importantísimos para nuestra comunidad. Bien, bueno, Marcos, toda la organización a cargo de ustedes y con mucho trabajo en estos últimos días. Sí, la verdad que hemos estado trabajando muy fuerte. El Automotoclub Río Tercero presente y organizando y acompañado, como muy bien dice el ingeniero, al deporte, la cooperativa, que eso es muy importante para nosotros. Y bueno, estamos a pleno, ya estamos en carrera. A partir de ayer jueves ya se comenzó a armar el parque de servicio. Y bueno, ya estamos hoy viernes esperando que empiecen a llegar los equipos, así ya se empieza a armar toda la fiesta. Bien, bueno, ¿cómo es la actividad? Hoy la cita es en el Paseo del Riel, la apertura de este evento. Sí, hoy viernes, como siempre, es el comienzo para... en donde se vienen a armar los equipos, donde los equipos comienzan la instalación de sus motorhome, de sus casillas, de sus box. Y la actividad fuerte comienza el día sábado, que es con la inscripción a la mañana. Y bueno, después se hace todo el reconocimiento de los tramos. Los tramos van a ser 4 tramos en realidad, algo muy especial para este tipo de rally regional, porque se van a correr a partir de este sábado a las 20 horas se va a hacer el primer super especial de Corsán Construcciones, que es en la zona del cruce de las Malvinas Argentinas. Ahí se va a hacer el epicentro del primer super especial. Bueno, por supuesto, invitarlos a todos que participen, a que vayan a ver, porque va a haber muchos autos. Esperamos una nutrida concurrencia de vehículos, muchos pilotos de Río Tercero, mucha gente que vuelve a correr, y eso también, bueno, nos da mucha alegría, porque realmente le da la posibilidad a todos de que participen de una carrera tan linda como es Río Tercero. Y bueno, a partir del domingo, a partir de las 9 de la mañana, ya se van a correr los tramos de La Antena, es el clásico de siempre, La Antena Almafuerte, y después tenemos las bajadas o Concho. Eso es a partir de las 9 de la mañana, se van a ir de las 9 y 45 minutos después se larga el otro tramo, y así vienen a asistencia a Río Tercero y vuelven a correr y a repetir los tramos. Lo importante de esto también es que a las 15 horas del día domingo se va a estar corriendo el balneario, el super especial Citroën Gioda, que bueno, este es para el cierre, para la coronación de la carrera, que tiene 2 kilómetros. Y bueno, también invitarlos a todos. Va a ser muy fácil para que la gente, es al mediodía después del almuerzo, así que va a ser muy fácil para que la gente se llegue y puedan ver toda la fiesta de la carrera. Bueno, ingeniero, también la cobertura y bueno, la posibilidad que la gente después lo pueda ver desde la semana que viene. Seguramente usted en nuestro canal armará un especial con todas las imágenes, porque estos eventos son muy importantes para nuestra ciudad, porque las revitalizan y la cooperativa apoya todos los eventos de las distintas organizaciones, proveyendo los servicios para que estén, no solo lo puedan escuchar en el mundo, tener imágenes, que nuestras radios puedan transmitir del Paseo del Riel en vivo. Es todo importante porque hace a que nuestra ciudad se muestre vital y pujante y con ganas de hacer todo tipo de emprendimiento. En eso apoya a la cooperativa y por supuesto a felicitarlos a ellos, porque están haciendo una organización extraordinaria y muchísimos vehículos, va a haber muchísima concurrencia de gente y eso es importante para nuestra ciudad en momentos como este. Quiero agradecerle realmente a la cooperativa, al ingeniero Lizardi, a Oscar Oviedo, que lo molesto siempre, a todos, a ustedes, a todos, que nos dan la posibilidad de poder hacerlo, que nos acompañan siempre, que le estamos molestando con pedido, con esto, con lo otro, y bueno, siempre están presentes y bueno, agradecerles, invitarlos a que participen, a que vayan, que vean, que nos cuidemos, por supuesto, porque estamos en un momento de una pandemia que gracias a Dios está disminuido, pero bueno, necesitamos cuidarnos también, protegernos, aunque vamos a estar al aire libre, pero bueno, también necesitamos cuidarnos. Así que muchas gracias por acompañarnos, invitarlos y los esperamos todo el fin de semana con esta gran fiesta y evento que es el Rally. Importantes obras se inauguraron en el Club Agrario de Corralito y queríamos mostrarles a ustedes algunas imágenes de todo lo que se va haciendo en este club, de la calidad que va teniendo y de todos los aportes que la cooperativa de esa localidad hizo en este tiempo. Fue el domingo 24 y queríamos mostrarles un resumen de lo ocurrido. El estadio Alejandro I Mengo del Agrario de Corralito luce totalmente renovado. Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del club comenzaron a hacer un fuerte hincapié en lo que es la remodelación y la puesta en obra de la institución de Corralito. Para eso, el Agrario inauguró hoy una gran cantidad de obras que lo posicionan como uno de los clubes más renovados de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. Entre ellas se realizó el nuevo vestuario local, se construyó una nueva cabina para transmisión deportiva y se realizó una sala de reuniones que está a disposición de los dirigentes para cuando así lo necesiten. Es un día histórico para Corralito, con grandes glorias que supieron vestir la camiseta del club en los años 90 y hoy realmente se lleva a cabo una fiesta. Sí, la verdad que muy contento, realmente un día histórico. Este es un proceso de años porque cambiarle la cara a algo que ya venía bien es mucho más fácil, pero la verdad que estamos muy contentos y muy emocionados por poder hacer esta fiesta que ojalá que todos disfrutemos. Vos, un hombre tan identificado con la institución, con los colores, hoy siendo presidente del club, ¿qué te genera a vos estar al frente de esta institución que tanto ha crecido en los últimos años? No, la verdad que me genera una emoción muy grande, de los 4 años jugando en el club y que todo un grupo de trabajo como esta comisión, que somos casi 14, 15 personas, se siente identificado en mí como presidente, la verdad que me llena de orgullo, así que la verdad que una emoción muy grande. Bueno, hoy un día muy emotivo porque han venido a visitar la cancha, el estadio, viejos jugadores del club, unas glorias, que buenos recuerdos han dejado y buenos campeonatos han ganado acá en el club. ¿Cómo fue ese reencuentro con la gente, con la gente de afuera? No, la verdad que es lindo, gente que le ha dado mucho al club, es un momento único para nosotros, para ellos, y creo que es un reconocimiento que merecían. No, como te digo, una alegría tremenda, además motivación para los otros clubes también para que puedan mejorar el campo de juego, más que todo por el tema de las inferiores y todo eso, porque esto sirve para por el tema del juego, de todo. Así que una alegría tremenda y más juntarse con todos los chicos que hemos hecho muchas cosas lindas, también cosas tristes que han pasado con todo este tema de los accidentes que tuvimos. Así que una alegría tremenda, una emoción bárbara. ¿Y la gente de Corralito, cómo te recibe cada vez que volvés acá a un lugar donde dejaste muchos recuerdos? No, como siempre, como si fuera la primera vez. Nunca se olvidan de mí y eso te hace muy bien. Venir cada vez que venga a la cancha, te reciben, te abrazan, te saludan y eso no tiene precio. Es lo más lindo que te puede pasar. Así que es una alegría, todo alegría hoy. Yo siempre digo que este es mi segundo club, ¿no? Creo que es mi segunda ciudad, mi segunda todo. La verdad, ahora estoy viendo más seguido porque está mi hijo jugando acá, entonces por ahí vengo un poco más seguido. Pero tengo tanto cariño a la gente... La verdad que muy acogedora, una gente bárbara. Y la verdad que cada vez que vengo recibo el cariño y la verdad que uno no tiene ganas de irse, se quiere quedar a vivir acá, ¿no? Bueno, tuviste un paso muy destacado por Belgrano, fuiste un jugador muy importante de esa época y sin embargo Corralito lo pones como uno de los lugares a los que siempre querés volver, ¿se puede decir? Sí, yo creo que siempre dije en todas las notas que he tenido que Corralito ha sido prácticamente mi segunda ciudad, mi segunda provincia, el lugar donde más cómodo me siento. He pasado momentos muy lindos, ya en la etapa final de mi carrera deportiva, donde pudimos salir campeones varias veces, salí goleador, entonces, y la gente siempre fue agradecida conmigo, las veces que vengo, la verdad se brinda con un cariño bárbaro, y uno no puede dejar de olvidar esos pequeños detalles que en la vida los valores son tan importantes y hay que reconocerlos, ¿no? Bueno, hoy una jornada histórica para Corralito, un club que está inaugurando muchas obras y hay muchos cambios de acuerdo a lo que vos pudiste apreciar cuando eras jugador de Agrario. ¿Qué te genera ver la cancha hoy así? Es una de las más equipadas de la Liga Regional. ¿Qué te genera a vos verla así de esta manera que presenta ahora? Y mirá, es todas estas cosas que van pasando y van sucediendo con este crecimiento que ha tenido el Agrario, yo creo que le hace bien al fútbol, yo creo que es para imitar las otras instituciones de la región, y no solamente de la región, sino de la provincia también, porque vos ves cómo ha crecido en los últimos tiempos Corralito y ha crecido a un nivel superior a muchos clubes, y eso es que porque no es falta de trabajo del otro club, sino dedicación de la gente de acá, ponerle ganas, tratarlo de ver mejorar, sentirse propio, sentir que esta es sentido de pertenencia, el club tiene un sentido de pertenencia, los chicos, los pibes que ven división inferiores, los dirigentes, los hinchas, los que viven acá en la ciudad, es un sentido de pertenencia, Agrario tiene un sentido de pertenencia y bueno, Agrario lo está demostrando día a día con toda esta obra que está teniendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que algo también muy lindo y que excede ya a Corralito, es algo muy lindo para todo el ámbito de la Liga Regional. Creo que esto que van a estar inaugurando esta noche acá en Corralito, la verdad que es un gran orgullo para nuestra liga y entiendo que es motivo de felicitaciones, por supuesto, para toda la gente que trabaja en la persona de su presidente, Juancito Riboira, todo el grupo que trabaja en la Comisión de Agrario, porque han hecho un gran esfuerzo acompañado, por supuesto, por el municipio, porque Escoto siempre acompañado, padre y los hijos y los hermanos y todos siempre han estado acompañando al Agrario, y más en este momento tan importante de esta obra. Creo que es digno de destacar, es digno de imitar, y quizás en algún momento se decía no, pero se hacen inversiones en jugadores nomás. Creo que está a las claras que no, la inversión no es solamente jugadores, sino que es una inversión importantísima en la instalación de la institución, que creo que es uno de los mejores pisos que tiene la liga y la mejor iluminación que tiene el ámbito de la liga, más todos los vestuarios, cabina, el Zoom, la manga que van a inaugurar. La verdad que creo que está al mejor nivel de cualquier equipo a nivel nacional. Eso nos llena de orgullo y satisfacción y los insta a todos a seguir trabajando y a seguir imitando estos gestos porque creo que es muy lindo. Bueno, este domingo fue acá en Corralito, pero son varios los clubes que ya se están expandiendo con obras y mejorando sus instalaciones en la liga. Sí, yo creo que esto habla a las claras del pensamiento y de la apertura del pensamiento de los dirigentes. No tan solo se limitan a hacer el fulbito nuestro de cada día, sino que trabajan en esta pandemia, han trabajado y mucho. Mientras todo estaba parado, ellos trabajaban Y la verdad es que hay que reconocer el gran esfuerzo que hacen los dirigentes en los clubes. Lo retro es pasado, el pasado es memoria, el presente es lo activo. Te presentamos Retroactivo. Mi nombre es José Fermín Brizo de la Comunicación Española, ¿no? Bueno, la historia mía fue así. Debo anunciar a la señora, nuestra querida Miguelita Piva de Favor, al piano, profesora de piano. Mi nombre, Juan Francisco Jaime. Retroactivo, ¿te acordás? Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemer, el legado. Nos vamos ya dedicando al cierre de la edición de hoy, Sole, con toda la información que hemos estado compartiendo. Y ahora imágenes, música, pronóstico del tiempo extendido. Vamos a ver qué pasa. Ya nos relajamos, ya comenzamos el finde. Algunos lo van comenzando ahora, más tarde, otros mañana. Así que, bueno, mañana altas temperaturas también para el día sábado pronosticadas. El domingo sería el cambio de temperaturas, así que nosotros los dejamos ya con buena música, deseándoles un lindo fin de semana a todos, gracias por la compañía y vámonos escuchando una canción linda y un himno para este tiempo. Qué bello es vivir, del Canca, este español que nos sorprende cada vez que abre la boca prácticamente. Claro, sí. Bueno, los que no conocían el tema, disfrútenlo, y los que no lo pueden disfrutar ahora lo buscan porque es precioso. Así es, gracias, buen fin de... Buen fin. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada, y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, reír, jaja jeji, jaja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero...